9:00. 7:34. Las malas noticias vienen desde el Parque El Tuparro, que es una selva tropical virgen que está en el departamento de Vichada, margen izquierdo del río Orinoco, que se está quemando también por estos incendios que afectan buena parte del país. El doctor René García es el coordinador de gestión de riesgo. Se encuentra en este momento en la capital de Vichada, que es Puerto Carreño. Señor García, bienvenido. Buenos días. Sí, muy buenos días. Señor García, ¿cómo está el incendio en el Tuparro esta mañana? ¿Qué número de hectáreas tiene usted comprobadas se quemaron por el incendio? Bueno, esto actualmente dentro del parque se han consumido más de 8.100 hectáreas. Es una emergencia que ya escaló a un gran nivel. Estamos tomando las medidas pertinentes en consenso con todos los miembros del sistema municipal y departamental. En este caso, pues la primera atención viene por parte del municipio de Comarío Vichada, quienes son los primeros respondientes, y nosotros el nivel departamental estamos muy prestos a atender en el momento en que se declaren en calamidad pública. El día de ayer se reunió todo el sistema y se ejecutará prontamente el decreto de calamidad pública por urgencia manifiesta para proceder con el auxilio logístico e intervención a pronta a esta emergencia, pues que ya ha causado un impacto en la biodiversidad y en todo el ecosistema de esta reserva natural. Ya le voy a preguntar de eso. Señor García, ¿cómo midieron las 8.000 hectáreas? ¿Cómo saben que son 8.000 hectáreas de bosque quemados? Sí, señor. Este dato lo hemos tenido gracias a los apoyos aéreos realizados por la Fuerza Aeroespacial Colombiana. Sí. ¿Y eso lo midió ya la Fuerza Aérea? ¿Comprobó que son 8.100 hectáreas? Sí, señor, ellos mismos nosotros estamos en contacto con la Fuerza Aeroespacial Colombiana y ellos son quienes nos comparten este dato de los sobrevuelos y nos están informando al nivel departamental. Sí, el Tuparro está en el corazón de la Orinoquía colombiana. Señor García, ¿qué hay en el Tuparro? ¿Cómo se combate un incendio en el Tuparro? Bueno, esto, Néstor, es para combatir un incendio en el Tuparro se necesita de mucha articulación con los sistemas operativos, organismos de control, pero hay algo muy específico que siempre tenemos en cuenta y es que, pues como ya conocemos, dentro del parque se ha registrado presencia de muchos grupos irregulares, por lo cual esa es una dificultad que siempre se tiene al momento de intervenir las unidades para poder atacar este incendio. Entonces, esto es un factor que siempre tenemos en cuenta. Los incendios que ocurren dentro de esa reserva son de alta magnitud y por los fuertes vientos que hay en la Orinoquía, pues no son fáciles de apagarse y se propagan muy rápidamente. Sí. Señor García, antes de preguntarle sobre la capacidad que se está utilizando allí en el Tuparro, déjeme preguntarle, ¿grupos ilegales allí están impidiendo que equipos de bomberos o equipos de la Fuerza Aérea lleguen a apagar el incendio? No, actualmente no, pero anteriormente se nos presentó una situación con la misma entidad de Parque Nacional Natural del Tuparro, donde pues por amenazas por parte de esos grupos criminales tuvieron que trasladarse estos trabajadores de nuestra institución para otra área, y pues es una situación que siempre tenemos presente porque no sabemos qué puede ocurrir cuando se esté interviniendo este incendio. Entonces, por la seguridad de nuestras unidades, tenemos que contar con el apoyo de nuestra fuerza militar. Claro, actualmente, señor García, ¿cuál es el foco del incendio? ¿En dónde están centradas las llamas y los esfuerzos de los bomberos y de todo el personal? Sí, señor, esto actualmente el incendio está presente dentro de un resguardo que se llama Agua Tuparro, y aquí es donde está el principal foco de calor. Hay otros focos que están establecidos en diferentes partes, pero que su consumo en las hectáreas no es mayor, entonces estamos únicamente prestos a atender por el momento la línea de fuego que ya está presente en ese resguardo y que supera los 7 kilómetros. Esa es la información que tengo por ahora. Sí, señor García, la ministra de Ambiente nos decía el otro día que la gente aprovecha esos incendios, la vegetación seca, para correr la frontera y hacer ya sea construcciones ilegales o sembrar productos agrícolas. ¿La presencia de estos grupos ilegales allá será en este momento para intentar sembrar coca? Bueno, esto sabemos que hay, como les estoy comentando, presencia de grupos irregulares. Sabemos que son muchas actividades ilícitas, pues conllevan a que
a que sí se presenten estos incendios forestales de gran magnitud, puesto que para realizar este tipo de actividades ilícitas tienen que realizar las quemas, pero no tengo información concreta si este incendio por ahora fue causado por algún tipo de actividad ilegal. Sí, doctor García, ¿cuál es la distancia que tienen que recorrer estos aviones de la Fuerza Aérea para transportar agua, para llevar agua, o la distancia del cuerpo de bombero más cercano? Bueno, esto cabe aclarar algo por ahora. Esto, en este momento todavía la intervención al parque no se ha podido realizar. Está en mesa de trabajo todavía el Consejo Municipal de Gestión de Riesgo, precisamente por todos los factores que se están analizando, y estamos en conversación con todos los miembros del sistema departamental para hacer la intervención. Se nos ha hecho imposible por ahora poder trasladar las unidades dentro de esta reserva, primero por el tema de la seguridad y segundo por unos factores que hay con el Cuerpo Bombero Voluntario del Departamento del Bichá, y por lo cual pues ya hemos establecido comunicación con la Dirección Nacional de Gestión del Riesgo por medio de la Sala de Crisis, comentando que requerimos prontamente el apoyo de ellos para poder hacer el traslado de las unidades. Sí, ¿qué está pasando? ¿Hay dificultades en materia laboral con los bomberos? Sí, señor, es que actualmente el Cuerpo Bombero Voluntario del Departamento del Bichá, las unidades no cuentan con convenio directo con los municipios, por lo cual pues esto nos dificulta un poco el trabajo que puedan realizar ellos dentro de este parque, pero ya estamos en gestión con las unidades de bomberos del municipio de Cumaribo y el apoyo de la Defensa Civil para que sean estas unidades las que puedan intervenir. Y en caso de que se dificulte y necesitemos más capacidades, pues tendremos que apoyarnos con los cuerpos de bomberos de los demás departamentos, sí, pero como lo son Casanare y Bogotá. Pero no entiendo por qué no pueden ir los bomberos de Cumaribo o de la zona al incendio. ¿Cuál es el problema en este momento? ¿Cuál es la dificultad? Bueno, una de las dificultades es que, como ustedes bien saben, el departamento del Bichá no cuenta con un cuerpo de bomberos oficiales, sino un cuerpo de bomberos voluntarios. Estas personas dependen de muchos factores para poder trabajar, entre ellos, pues en el momento en que no hay convenio entre el municipio con los cuerpos de bomberos voluntarios, pues estas unidades tienen que buscar otras alternativas de trabajo. Y ha sido un poco de mucha dificultad poder esto reunir nuevamente las unidades. Es un tema algo complejo que ya se está tratando aquí en la mesa. Señor García, más allá del impacto de los ecosistemas únicos en esta región del país, ¿hay una amenaza para la sostenibilidad de las comunidades? ¿De cuántas personas podríamos estar hablando? Disculpe que no logré entenderme, ¿puede por favor repetir la pregunta? ¿En estos momentos hay personas amenazadas por este incendio forestal, más allá de los ecosistemas que ya han sido arrasados? Bueno, cerca de esto, al incendio, hay una comunidad, un resguardo que se llama Iguatuparro. Por el momento no hay esto, amenaza alguna aledaña a este resguardo, pero sí estamos pues muy, muy presos en el monitoreo y atención de cómo avanza este incendio. ¿Qué hay allí en el Parque El Tuparro, doctor García? ¿Qué animales, qué vegetación hay allí en peligro o que esté protegida por ser zona de reserva natural? Sí, señor. Claro que sí, aquí en el Parque Nacional Natural Tuparro se encuentra una diversidad de fauna y flora totalmente única, que únicamente podemos pues esto tener nosotros esto el placer de poder decir que es como el perfil ambiental que tiene el departamento del Bichá, con especies que es como el leopardo, especies como lo son esto, especies endémicas que tenemos únicamente nosotros. Tenemos también bosques de galería, que pues nos preocupa mucho el tema de que esos bosques terminan convirtiéndose en guardarrayas naturales, y pues eso propensa a tener la disminución de esos bosques de galería, y por lo cual pues es un impacto gravísimo que pues altera el ecosistema dentro del parque. No, pues es muy delicada toda la situación en torno al Parque Nacional El Tuparro, señor García. Veo diferentes cifras sobre el número de hectáreas que están siendo consumidas. Todas son terribles. Veo 8.000 hectáreas, veo 11.000 hectáreas. ¿Ustedes qué cálculo tienen? El último cálculo que tenemos nosotros por parte del Centro de Información y Telemática, y también por parte de CIATAD, es aproximadamente 8.139 hectáreas. ¿Me repite? Aproximadamente 8.139 hectáreas se habían quemado, y estamos pendientes de la información actualizada a día de hoy para conocer esto ya, la magnitud en lo que ya se han consumido más hectáreas. ¿Qué ciudad, qué pueblo de Bichada tiene bomberos?
Bomberos hay en los cuatro municipios, está en constitución el del municipio de Santa Rosalía, contamos con bomberos del municipio de Puerto Carreño, La Primavera Bichada y del municipio de Cumarío. Vale, pero ni modo de meter carros de bomberos, por supuesto, a la selva, ¿no? No se puede, no. Sí. Aparte, pues, como ustedes bien saben, estamos en el departamento. Esto es solamente con helicópteros y con aviones, ¿no? Sí, señor, ya todo es por traslado aéreo, dada la dificultad del terreno, pues esto del sitio donde se tienen que trasladar las unidades hasta el punto crítico, pues hay aproximadamente más de 18 horas. En este parque del Tuparro, señor García, ¿hay cultivos de coca? Bueno, esa es una información que no puedo precisar en estos momentos, pero por el tipo de actividad que hay, por la presencia de esos grupos irregulares, pues creeríamos nosotros como nivel departamental que puede llegar a ver, pero no es algo que tenga yo confirmado todavía. Sí, bueno, no, pero sí, usted no lo puede decir, pero yo lo puedo presumir, ¿no? Que hay, claro que hay cultivos de coca allí en el Bichada. Sí, dentro del departamento, sí, sí, señor. Y si se están quemando todas estas miles de hectáreas en el Tuparro, ¿es posible que esto tenga algo que ver con esos cultivos de coca? Pues esto es, no, hasta ahora, como les estoy comentando, el factor inicial de cómo se inició este incendio forestal está bajo investigación ya, pues, de los entes competentes, ¿sí? como son las corporaciones autónomas y demás fuerzas militares. Entonces, pues, en el momento en que ya nosotros sepamos y tengamos la información clara de qué fue lo que ocurrió, pues nosotros la estaremos compartiendo ante los medios. Lo que pasa, señor García, es que todos sabemos que el paso previo para sembrar coca es quemar el terreno. Mucha coincidencia, sí, supongo, entonces. Sí. Sí, señora, eso es correcto, pero pues también hay un factor que hay que tener presente, y es que la cultura aquí en el departamento, por parte de algunas personas asociadas a comunidades indígenas, es la de encender mucho para ellos, según renovar el pasto. Y entonces este tipo de quemas controladas, que nosotros le llamamos, o que ellos le quieren llamar quemas controladas, se le salen del control, y pues así como son en su mayoría de veces como inician estos incendios dentro de la reserva. Sí, de acuerdo, y estamos hablando de una suma inmensa, además de 8.100 hectáreas, es el reporte desde Bichada, que me parece una cifra pavorosa. Señor García, gracias por acompañarnos esta mañana. Muchas gracias a ustedes. Es el coordinador del Departamento de Gestión de